En Guerrero, los mercados permanecen abarrotados a pesar de los más de 200 contagios de coronavirus en el estado. Esta es la calle a un costado del mercado central de Chilpancingo la tarde del domingo. Desafortunadamente hay gente que no lo entiende y vienen al mercado como si nada, andan sin cubrebocas y no, o sea, no respetan la sana distancia, como dicen, de un metro y medio. Y pues ojalá no haya más contagios. Algunas mañanas hay presencia de autoridades tratando de que la gente tome medidas de prevención, pero los esfuerzos han sido prácticamente inútiles. Cuidado con los mercados. Yo creo que la ciudadanía debe de tener mucha claridad de que tenemos que disminuir nuestra asistencia a los mercados. Si vamos a ir al mercado, hay que ir una persona, no hay que ir toda la familia, e ir cubierto. Pónganse su tapabocas, busquen la manera de cuidarse y de disminuir la movilidad en los mercados. Un punto central del problema son los mercados. El gobierno de Chilpancingo ha colocado desde túneles sanitizantes que fueron retirados al no ser recomendados por la Secretaría de Salud Federal, hasta colocar vallas de policías en la entrada principal, pero ninguna medida ha logrado disminuir la asistencia de la gente. Tenemos que salir a fuerza a comprar los alimentos para la familia, pero pues, como dicen, nada más venir uno solo, ¿para qué vienen toda la gente a comprar? En este caso, me mandaron a mí a comprar y aquí ando. Los casos de contagio de coronavirus se han disparado en los últimos 15 días en Guerrero, representando un aumento del 310% en casos de contagio comparado con los primeros 25 días y del 520% en muertes, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Estatal. Para Imagen, Ángel Galeana.